Es común ver a los venezolanos portando carteles pidiendo colaboración por las calles de la ciudad. Un grupo de ellos se tomó parte de la avenida Las Vegas. Esta vez la cartulina estaba cargada de billetes. Sí, billetes de la Lotería de Medellín. Un día, la suerte le cambió a Maritza Paredes y le tocó salir de Trujillo, Venezuela, hacia Medellín a buscar fortuna. Desde hoy será portadora de billetes que seguramente le traerán suerte. Es vendedora de la Lotería de Medellín. Depende de lo que vendamos en el día, en lo que nos salga. Nosotros, cualquier ayuda, cualquier dinerito nos sirve a nosotros acá. 40 venezolanos hacen parte del proyecto Un Giro de Suerte. Para mí es muy buena porque es una oportunidad más que nos dan nosotros venezolanos que estamos desempleados acá en Medellín, acá en Colombia. Ellos recibirán el mismo porcentaje por las ventas que cualquier otro expendedor de la Lotería de Medellín.